bless you, God. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you for the truth in your word, God. You heal all. You alone.
And I believe, God, for their salvation. I believe it. Lord, we believe it, Father. We call on salvation. We call on your portion, God. We call on your favor. Lord, we call on you. We believe that you are faithful, God. And we just take you at your word, Lord. Nothing is impossible with you. Regresando, vamos a hablar un poco acerca de los caminos. ¿Qué significan los caminos? Todos los caminos pues nos llevan a un destino. Cuando nosotros decidimos tomar el camino que sea, siempre nos va a llevar, nos va a determinar que vamos hacia algún destino. No importa el camino que tú tomes, no importa el camino que yo tome, siempre nos va a llevar a un destino. Y ese destino será el que nosotros estemos dispuestos a correr, a la velocidad a la que nosotros lo llevemos. Todos los caminos nos llevan a un propio destino, pero ¿será ese destino el destino que Dios tiene planeado para nuestra vida? Hablando de nuestra vida como no voy a decir como cristianos para no meternos en religión, pero como creyentes y conociendo de que existe un Dios y que fuimos salvados a través de la sangre de Jesucristo, hablamos y recordamos de que Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, pero Él habló de que yo soy el camino. O sea que había un camino que tenía que haber ser seguido por nosotros. Él se llamó a sí mismo el camino. Yo soy el camino, yo soy ese path, se dice en inglés. Yo soy ese lugar por el cual tú tienes que seguir, ese camino, a la velocidad que sea, pero seguir ese camino, que no había otro camino. Y además mencionó más adelante de que yo soy la puerta. Y Él dijo: yo soy la puerta, y el que entra a través de mí va a estar en el cielo. O sea, no hay otra opción. El que es lavado a través de la sangre de Jesucristo, el que permite que Jesucristo sea su Señor, abre en Jesucristo la puerta para entrar al cielo. Y así es como es. Nadie va a entrar al cielo si no es a través de Jesucristo, porque dice la palabra que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y que tenemos abogado delante del